Amigos, ¿cómo están? A ver, vamos a ver qué tal. Ay, a ver, esperen. Yo creo que se puede agregar un poquito más de... Ay, a ver. Ah, no se puede, amigos. Denme un segundo, por favor. Amigos, ¿cómo están? Oigan, ando un poco muy despeinado. Oigan, no sé de qué va a tratar este video, solamente que pues me vine a Dallas. No sé si les he contado que tengo un hermano mayor que es como 5 años mayor que yo. Él vive en Dallas, Texas, y hace casi un año tuvo un hijo junto con su esposa. Así que cualquier excusa que podamos tener yo y mi hermana y mis papás de venir a Dallas, lo hacemos para visitarlos y estar con el bebé. Y esta vez aproveché pues para comprarme una cámara por internet, que es esta. Estoy estrenando ahorita esta, amigos míos. Es la cámara que ahora sí espero que sea la cámara buena con la cual voy a estar muchos años en YouTube. Mañana me regreso a Monterrey y quería grabar esto realmente mañana como a las 6 de la mañana, pero dije, ¿sabes qué? Justo cuando estaba poniendo la pijama, esta playera de Bowie, el buen David Bowie, dije, ¿sabes qué? Creo que todavía tengo un poquito de luz. Ay, este pelo que no se puede peinar nunca. Oigan, pero aparte de eso, pues quería platicar un poco con ustedes. Espero que no haya mucho ruido. No tengo micrófono porque pues el ladrón también se robó mi micrófono. Lo que quiero hablar con ustedes es que les quiero ser honesto y quiero hablar con mucha sinceridad. Ya hablé con YouTube, ya tuve una junta en las oficinas de Google la semana pasada. Ayer hablé con la persona que está encargada de que yo sea un buen YouTuber. Híjole, no sé, pero ya tuve una plática con ella y le dije lo que les voy a decir. Ay, tengo una crisis porque ya tengo muchos años haciendo videos en YouTube. Ya he cambiado, ya he crecido y no me estoy encontrando mucho con mi voz en este momento. O sea, mi voz, lo que yo soy. Así que ando encontrando eso, pero me gustaría escucharlos ustedes. Me gustaría que en los comentarios me pongas qué videos quieres que haga, qué videos te gustaría que yo haga, qué videos de los que ya he hecho te gusta para que lo siga haciendo. Y yo creo que algo bien importante es escucharlos ustedes. Quiero saber qué es lo que ustedes me tienen que decir y así hacerlo. Y ya se me está cansando mucho el brazo. Ah, sí, también les quiero decir que en estas vacaciones, justamente hoy, no seguí tanto la dieta. Creo que no la rompí mucho, solamente creo que hoy sí pequé un poquito, pero mañana ya, otra vez, dieta, dieta, dieta. Creo que hablé demasiado. Ahora sí que empiece este video, yo creo. Estoy bien contento con la cámara, adiós. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Oigan, me acabo de despertar hace unos, ¿qué? 15 minutos y me di cuenta que... ¡Wow! Un colibrí. Olvídenlo. Hace 2 meses y medio me puse a dieta de verdad y pues pasé de eso a esto. Y hoy les voy a contar qué es lo que he estado haciendo. Muy bien, amigos, ha llegado el momento de la verdad. Y ese es el de subirnos aquí, bueno, subirme aquí a la báscula y ver cuál es la realidad de mi peso, pues, para empezar esto. Entonces, pues, bueno, aquí va. 69 kilos con 800 gramos. Yo nunca he sido una persona fit, una persona fitness, una persona acá que tiene un abdomen súper marcado. Pero creo que soy una persona consciente un poco de qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos. Miren nada más mi playera que, perdón, está muy arrugada, pero es de la alberca de Hawkins, la que tenía Billy. No voy a spoiler nada. Pero bueno, si ustedes ven mis videos desde el inicio y si hicieras un maratón de todos mis videos, verías que de repente estoy flaco y de repente estoy gordo y de repente un poco más flaco y de repente un poco más gordo. Y así siempre he sido. O sea, me encanta la pizza y los tacos y de repente como demasiado pizza y tacos y digo, ya te pasaste de lanza, entonces me pongo a dieta y le digo, ok, ya estoy bien, entonces vuelvo a comer pizza y tacos y vuelvo a subir. Ay, puras dietas de un mes. Y fue por eso que al principio del video les dije que llevo 2 meses a dieta de verdad. Este soy yo ahorita. Este es el día de hoy. Este es el presente. Así es como me veo sin camisa. Así es. Así soy yo. Este es de perfil. Así es. Esto hay que bajarlo, amigos. Esto me está costando, amigos. Pero pues, bueno, así es esto. Y nada, este es el presente, esto sí estoy, quiero estar mejor.
Ahora, este video solamente es para contarles que llevo 2 meses a dieta y haciendo ejercicio y para mostrarles el avance que he tenido, pero no estoy satisfecho, no estoy feliz todavía. Mi meta, mi mente ahorita está en diciembre de 2019, en unos meses más, que yo estoy seguro que si le echo ganas y si sigo igual, voy a ver cambios reales, que realmente esa es mi meta final. ¿Y por qué les muestro videos de hace un año? ¿Por qué si empecé hace 2 meses? ¿Por qué no les pongo fotos de hace 2 meses justo antes de empezar? Porque me digo, realmente ya estaba cansado, ya estaba harto de tomarme muchas fotos del antes y que nunca hubieron después, que realmente nunca tuve la fortaleza y la fuerza de voluntad de hacerme un hábito de ir al gimnasio, hacer dieta y bajar de peso. Por eso en esta ocasión dije, me vale queso la foto del antes, voy a ponerme en acción. ¿Y por qué hago este video? Porque ahora sí quiero que empecemos ustedes y yo juntos esta travesía, vamos a ver a dónde nos lleva. Ahora sí ya tengo todo el hábito dentro de mí y ahora sí me siento lo suficientemente fuerte para lograr el objetivo que quiero de salud y físico. Así que me voy a bañar y les voy a contar qué es lo que hago normalmente en una semana, ¿ok? ¿Qué les parece mi camisa floreada toda de verano? Ok, en cuanto a comida, vamos a empezar con el hecho de que estoy haciendo ahorita una dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque me puse a leer, me puse a investigar y fui con la nutrióloga y me gustó todas las cosas positivas que tiene una dieta cetogénica. En internet van a ver a muchas personas hablar cosas negativas, pero de todas las dietas yo les puedo decir cosas negativas y cosas positivas. Para mí lo más importante es tu cuerpo y tu organismo, porque cada cuerpo es único y hay dietas que le van mejor a ciertos cuerpos y hay dietas que le van mal a ciertos cuerpos. Aunado a esto, yo hago un ayuno de 16 horas para que mi cuerpo pueda digerir bien, para darle un descanso a mi cuerpo. Y a las 12 de mediodía tengo mi primera comida y lunes, miércoles, viernes y domingo desayuno un licuado de proteína con leche de almendra, hielos y fresas. Está muy bueno, me encanta a mí, es muy rico. Y la nutrióloga me recomendó esa proteína porque en su opinión era la que le iba a ir mejor a mi cuerpo. Y la verdad es que está bien sencilla, tiene bien poquitas cosas y a mí me gusta mucho. Los demás días desayuno lomo de atún, le pongo una cucharada de mayonesa light y la verdad es que es muy rico. También a veces le pongo guacamole, a veces le pongo un limoncito por ahí y queda muy rico. Y eso es más que nada mi desayuno. Luego como a las 3 horas, o sea, como 2 y media, 3 de la tarde, y como desde pescado, carne, pollo, atún, lo que caiga, con sus respectivas verduras y también con sus grasas, que grasas puede ser, como ya les dije, guacamole, aceite de oliva, grasas buenas y carbohidratos buenos, no carbohidratos complejos como arroz, tostadas, tortillas, totopos, nada de eso. Después hago un snack que a veces puede ser gelatina light, que a mí me encanta, y a veces también le pongo un poquito de chilito en polvo sin azúcar. La verdad es que a mí la gelatina me encanta. A veces también un poquito de chocolate, unos como 4 trocitos que cabe dentro de los carbohidratos que puedo comer cada día. Pero bueno, digo, el chocolate 85% cacao, no tiene leche, entonces cuando yo lo probé obviamente se me hizo muy fuerte porque yo estaba acostumbrado a los chocolates pues súper azucarados y los típicos, ¿no? Ahorita ya me acostumbré y me encanta, y les digo, a veces de snack puede ser como que trocitos de chocolate, que la verdad están muy ricos. Y en la cena es igual que la comida, solamente que trato de que mi última comida el día hasta las 8 de la noche, y puede ser desde también carne, pollo. Me acabo de hacer un guisado de salchichas, corté 3 salchichas, le puse chile morrón y cebolla y lo preparé bien rico, lo condimenté un poquito con un poquito de sal de mar, aceite de oliva, que es muy buena grasa, lo cociné, y como sabía que todavía era temprano pero que iba a ir a casa de Samuel a grabar un video para Bagre TV, entonces todo lo puse en un topper, me lo llevé en la lonchera junto con Paco y pues ya llegué y me lo cené ahí. O sea, tienes que ser siempre como que responsable de tus comidas. Vas a ir a algún lugar, mejor ya haberte cenado. No tuviste tiempo, prepárate rápido la cena, lo que tú quieras. Y eso en cuanto a la comida. Les digo, hagan la dieta que mejor vaya para su cuerpo. Prueben una, ven cómo se sienten, prueben otra. Yo lo que recomiendo es ve con un especialista. A mí no me creas. O sea, yo estoy yendo con un nutriólogo y esa nutrióloga me dice qué hacer. Entonces, de igual manera, ve con un experto. Ahora, hablando del ejercicio, yo intento ir al gimnasio 5 días a la semana. El fin de semana no hago nada de ejercicio. Pero como salgo mucho de viaje, hay semanas en las que solamente hago 4 días a la semana. Eso sí, la comida, no hay posibilidad de romper la dieta. Yo he ido a todos los gimnasios que se les puedan ocurrir.
Y en ninguno me he sentido tan cómodo y tampoco en ninguno he visto tantos resultados como los resultados que he visto y estoy viendo en el gimnasio al que voy. Mi entrenador se llama Chris Azueta Kreutzer, es de sangre suiza. Les voy a dejar aquí su Instagram. Neta, en verdad, Chris se ha vuelto un amigo, una persona que me escucha, me aconseja y me motiva. Todos los días en la mañana me dice: Beto, te espero hasta 3 de la tarde para que vamos a hacer ejercicio. Y desde ahí ya estoy comprometido y no puedo faltar porque va a estar ahí esperándome. En Instagram les comparto muchas veces los ejercicios que hago. Son ejercicios funcionales, o sea que trabajamos el propio cuerpo. No hay máquinas, sí hay muchas mancuernas. Hago muchas lagartijas, muchas abdominales. Trabajo con ligas, TRX, un poco de todo. Aquí les voy a estar poniendo ejemplos de los videos que les subo en Instagram. Y la verdad es que a mí personalmente me encanta. Chris está siempre ahí a un lado de mí diciéndome qué hacer. Luego puedo hacer un video específicamente de cómo es un entrenamiento con Chris. Les voy a dejar su Instagram. Neta, si vienen a Monterrey, contáctenlo. Les va a cambiar la vida y les va a cambiar el cuerpo. Así que bueno, estos son ejercicios que hago. Nunca es aburrido. Yo personalmente en un gimnasio tradicional siempre estaba aburrido, pero aquí no, aquí es súper divertido, aquí es súper dinámico, aquí es súper diferente. Y lo más importante es que en 50, 55 minutos se acabó. No es como que yo soy el más feliz ya no hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio, pero no es como, o sea, a veces llego y digo, qué flojera, pero ya estando ahí me encanta. Ay, creo que hablé mucho. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Me gusta mucho platicar con ustedes. Realmente me gusta mucho, me gustan mucho leer sus comentarios y pues me gusta mucho compartirles cosas reales de mi vida, ¿saben? Me gusta mucho hacer retos, pero también me gusta mucho platicarles lo que hago en mi vida. Entonces esta parte se las quería mostrar. Les digo, solamente digo, han pasado 2 meses desde que estoy en esta transformación, pero me gustaría hacer un video unos meses después en los que vea otros cambios, que espero que así sea. Y nada, cualquier duda que tengan, por favor, ponen en los comentarios. Yo voy a intentar responderlos, ya sea escrito o en un próximo video. Entonces, es todo, es todo. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gustaría saberlo. Y adiós. Bye.